Bueno, mire, vea, este es el episodio número 26 de Manizales de los Noventas, Conciencia Juvenil Subterránea. Aquí desenterrando todos los parceros de los noventas que estuvieron por ahí en la escena cultural juvenil de aquel tiempo y que nos están ayudando a recordar personajes, a recordar obras, a recordar historias, anécdotas, conciertos, etcétera, en fin, y pues estamos como en esta fiesta del recordar y del embriagarnos otra vez como con todas esas acciones, para algunos que todavía las recuerdan de buena manera, porque también hay alguna gente que la recuerda como que se salvaron, como que se salvaron. Entonces hay algunos que no, que digamos les cuesta todavía volver a como a recordar algunas cosas de ese momento porque vivieron vidas como muy intensas y bueno, y no, no. Pero hay una gran, hay otros que sí, hay otros que sí lo recuerdan como con mucha gratitud y también como con un momento muy especial de sus vidas. Entonces, bueno, aquí estamos con otro parcero, el parcero Luis, y bueno, bienvenido mi hermano, y pues por donde quieras arrancar en los 90, si quieres, desde el Listo. principio, ¿cómo la viste? ¿Tú qué viste? Listo, Bienvenido. James. Muchas gracias por la invitación y bacano pues este espacio de reencontrar a la gente de esa década que pues fue una década muy decisiva porque en este nuevo milenio estamos viendo los efectos de esa que era la última década del milenio anterior, no solo del ciclo, sino del milenio. Entonces, ahí ya se veía una rebeldía en la cultura, entonces ya se podía decir groserías en las canciones, ya se podía incluir groserías en los nombres de las bandas y de los artistas y podía ser comercial. Entonces, no sé si eso fue bueno o malo, pues ya que hoy en día la música está tan carente de corazón que la letra es superficial, es grosera. Bueno, no sé si haya una conexión ahí, pero pues como eso se volvió moda, se volvió en vogue, entonces eso en cierta forma pues dio a conocer la rebeldía de la gente joven de los 90 y de las culturas que estaban naciendo en los 90. Entonces, vos me dirás, James, si nos enfocamos en Manizales o a nivel global. No, no, nada, Manizales, y yo creo que desde Listo. ahí de pronto si necesitamos hacer alguna referencia al contexto, pues la vamos haciendo. Bueno, pues los 90 en Manizales empezó pues obviamente también con unas influencias políticas. Lo que recuerdo así primero impactante de los 90 fue la hora Gaviria. Entonces sé que tenía uno que acostar más temprano y levantar más temprano. Eso no duró mucho. En ese tiempo, en el 92, estábamos catalogados como el cuarto país más rico en recursos hídricos, pero entonces no entendemos por qué había racionamientos. Listo. ¿Qué más pasó en los 90? En cuanto a la música. Bueno, los underground de aquí de Manizales venían siendo muy underground, ¿sí? ¿Por qué? Porque a comparación de hoy en día, cualquiera tiene acceso a la internet y a material y a la cultura. Entonces, los adolescentes de ahora dicen, voy a investigar qué es el punk, qué es el thrash, y les queda todo muy fácil. Pero en los 90, si uno no era del parche, no podía conseguir música. Eso recuerdo mucho de los 90. También me acuerdo mucho de los 90 que había rivalidades regionales, por mencionar unas nomás. Los de Pereira con los de Manizales históricamente hemos tenido unas rivalidades que la generación de ahora, gracias a Dios, no conocieron. Y lo que dejaron la guerra de carteles, entonces eso se volvió del pueblo, los de Medellín y los de Cali, pero lo que yo notaba
era que entre los punqueros y los metaleros esas rivalidades no existían. Todos eran parceros. Eso me gustó mucho de los 90, que aunque había rivalidades en otros aspectos culturales, entre el underground no. Entre el underground, todos eran el parcero punquero de tal parte, de tal otra, sin odios de camisetas, de fútbol, nada. Eso fue una enseñanza, la primera enseñanza pues que me dejó el underground en los 90, que fue la última época del underground, porque ya hoy en día pues todo se conoce. Y el boom que hubo en los 90 fue con el rock alternativo, que en realidad se llamaba el rock universitario, pero que cuando explotó en los 90, pues entonces ya dejó de ser underground, y como el grunge, que es un subgénero del rock alternativo, tenía influencias del punk y del metal, y la banda más representativa era Nirvana, entonces habían unos conflictos ahí con la filosofía, porque el grunge le gustaba tanto a los peludos como a los punqueros. Incluso salían en esa forma, pues no había blogs, no había nada, pero en los magazines se manifestaban y decían que estas bandas, ¿por qué no se definían? ¿Por qué no se definían si eran punk o eran heavy? Bueno, pero entonces es que no habíamos entendido totalmente que eso era un género nuevo. Y pues de esas fusiones que el underground en los 90 no aceptaba, estaba el new metal, que era pues que es lo que quedó del cruce entre el hip hop y el heavy, estilo pues Anthrax y el más tardecito el punk pop, que tampoco los punqueros lo aceptaban mucho. Bueno, pero entonces, volviendo a los 90, cuando todavía era underground la cosa, las bandas de Manizales, otra anécdota pues de que me queda a mí personalmente los 90, es que había bandas de underground, y de hecho la forma de vida del underground de los 90 era totalmente underground, porque se reunían en lugares underground, porque hoy en día cualquier persona que tenga un negocio, un establecimiento, en especial después de la pandemia, pues alquila sus lugares para cualquier tipo de evento. Pero en ese tiempo, en los 90, uno se tenía que rebuscar un lugar, una bodega sin luz, entonces uno mismo contratar o con un amigo conseguirse una planta generadora de energía para poderse hacer un parche, aunque sea para conectar la guitarra y el bajo y sin micrófono. Y se disfrutaba más el parche underground, porque costaba trabajo reunir la gente. Pero pues hoy en día todo lo tenemos fácil. No creo yo, pues en este momento no siento que yo disfrute tanto de ir a un parche, porque lo puedo ver por internet, o de pronto porque ya los años no nos dan, ya el trasnocho nos da guayabo de 3 días. Pero en los 90 era un sacrificio tenaz esa logística, decirle al parcero de la banda: armemos un parche. Bueno, primero, listo, está bien, están las ganas nunca murieron. Y ahora que el espacio que y convocar la gente sin WhatsApp y todo eso. Entonces, se gozaba uno más el parche underground, se lo gozaba más. Eso es lo positivo. Lo negativo, diría yo, la estigmatización que había en los 90 con el underground. Sí, para la gente del común eran todos metaleros.
Recuerdo que en el CAI de la Sultana, un barrio de aquí de Manizales, los policías del CAI tenían identificadas las casas de los peludos con nombre. Entonces, si algo pasaba, primero iban donde los peludos. Ese era el estigma y era lo malo de los 90 en cuanto al underground. Qué pena, pues, ahí hablar de un hecho histórico muy negativo. Entonces, es que cuando este man de Génova, Quindío Garavito, empezó a matar niños y a violarlos, bueno, ellos aparecían por ahí. Nadie sabía que teníamos un asesino en serio. Y históricamente ya teníamos precedentes de asesinos en serie en Colombia. Es que el último, el más reciente es Garavito, pero antes de Garavito estuvo el monstruo del Charquito de Bogotá y el monstruo de los Andes, con iguales modus operandi de violar y matar personas jóvenes, bueno, mujeres en especial, si es que eso se puede llamar especial. Pero entonces, como habían pasado más o menos 2 décadas, no aprendimos de esa experiencia, y lo primero que decían los medios y las autoridades es que estaban surgiendo unas sectas satánicas en el eje cafetero. Entonces, aparecían niños en esas condiciones y lo primero que se pensaba es, bueno, ¿y por qué ahí está habiendo tanto peludo por ahí? Entonces a uno lo requería la policía en una requisa en la calle y uno terminaba en un CAI. Entonces en el CAI uno, adolescente, 13, 14 años, le decían, bueno, ¿qué usted qué? ¿Es de una secta satánica o no? Entonces uno ya a las 11 de la noche, 12 de la noche, que no tenía celular ni forma de comunicarse, pues, con su hogar. Uno firmaba un papel donde decía, sí, yo soy de una secta satánica. ¿Todavía estás por ahí?